Me regalo pastilla. Suben a bordo, queridos televidentes, pues hoy comenzaremos directamente navegando por el río Paraná. ¿Dónde? En La Paz, provincia de Entre Ríos, un destino que se encuentra a 850 kilómetros de Azul, al norte del litoral entrerriano. Vinimos con nuestro equipo de pescadores en acción para disfrutar una excursión diferente, saliendo desde la playa del complejo turístico El Eucaliptal, donde nos alojamos y pasamos una estadía magnífica, ubicado en Puerto Márquez, para desde allí cruzar el río Paraná, con rumbo hacia las islas aguas arriba. En esta oportunidad compartiremos una experiencia lindísima y distinta, pues nos dirigimos a visitar unos amigos isleros, para pasar el día con ellos, haciendo base en la isla donde están instalados, y por supuesto, salir a pescar. Allá vamos, proa a la aventura. Acompáñennos y a todo motor. Elegí hacer esta travesía bien a la antigua, con botes impulsados con motor Villa, de nuestros guías amigos Carlos Brites y Ezequiel Godoy, y en solo 15 minutos de navegación, llegamos a destino. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Bienvenidos a Paseando por el Mundo, disfrutando como siempre, ámbitos que tienen que ver muchísimo con la naturaleza. Hoy quiero proponerles un paseo especial. Un paseo que va a tener todas las estrellas que ustedes se pueden imaginar. Y ya van a ver por qué después. No es un paseo 5 estrellas, con muchísimas estrellas va a ser. Porque hemos venido a realizar un paseo lindísimo al que se accede navegando en un lugar que es una isla de nuestros amigos Paulina Lemos y Pedro Gamarra, que son cuidadores de ganado, aquí muy cerquita de La Paz. Estamos prácticamente cruzando al puerto de La Paz, a Puerto Márquez, donde nos alojamos. Y en muy poquito tiempo de navegación accedimos a este lugar. Un lugar al que podemos venir a pasar el día y por qué no también hacer noche. Por eso les digo lo de las estrellas. Vamos a tener todas las estrellas del mundo hoy para disfrutar con ustedes. Imagínense, tenemos un cielo totalmente limpio, una temperatura más que agradable. Está siendo 10 y media de la mañana, está siendo ya 20 grados. Realmente un paseo espectacular. Al que vinimos más que nada para saludar a nuestros amigos aquí en la isla, que realmente es gente que hace patria. Esta vez quise presentarles al grupo de pescadores de Paseando por el Mundo en Acción, que conocieran este lugar, porque vale la pena y ustedes también lo van a poder hacer si alguna vez vienen. Estamos entonces, para ubicarnos geográficamente, en La Paz, provincia de Entre Ríos, todos los verdes, como es el eslogan de La Paz, y el majestuoso río Paraná, aquí en una barranca donde estamos, porque ellos 2x3 se tienen que estar trasladando con las crecidas que tiene el río. Ya han visto en otros programas que han estado en otros lados. Bueno, hoy les quiero proponer este paseo a nuestra manera, compartiendo en camaradería y entre amigos con todo un grupo de compañeros de escuela que hemos venido a disfrutar esto tan hermoso que tiene el Paraná, esta posibilidad de poder estar con esta gente. Paulina, muchísimas gracias como siempre por recibirnos aquí en su lugar. Realmente es un lujo, un privilegio para nosotros poder venir a pasar el día con ustedes. No, al contrario, yo estoy agradecida que vengan a pasear y a saludarnos, que no se olviden de nosotros. Por supuesto que no.
Yago Propicio lo hicimos fuera de cámara, pero como siempre, Mónica, mi señora, está siempre mandándole sus saludos, comprometiéndose como siempre para futuros viajes, siempre traerle las cosas que pueda colaborar, como hemos hecho otras veces. En esta oportunidad, como siempre le decimos en otras veces, siempre uno trata de colaborar con esta gente. Aquí el dinero no corre en la isla, siempre es lindo colaborar trayéndole mercadería, cosas necesarias que ellas puedan usar. Este es el ambiente de ellos, una isla que se llama la Isla San José. Aquí corre un riacho que conecta directamente al Paraná. A escasos 500 metros nuestros es donde pasan el tránsito de todas las barcazas que traen todo el comercio fluvial por el río. Aquí disfrutando con los chivitos. Hablando de chivitos, no está hoy don Pedro aquí acompañándonos porque está cuidando el chivo que está haciendo la parrilla. Una de las posibilidades que nos ofrecen ellos, uno aquí viene, les compra un chivo y se lo hacen, uno disfruta de toda la naturaleza, de los animales. Ni que hablar el recibimiento, siempre nos reciben con torta frita, torta asada, que ya forma parte del menú fijo que tiene usted, Paulina, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Hoy fue torta frita. Sí, la otra vez era torta asada con tamaño regular, ¿no es cierto? Sí. Paulina, antes de seguir con el desarrollo de la nota, del programa, me gustaría que nos cuente un poquito la vivencia de ustedes, desde que empieza el día hasta que termina. Vamos a arrancar desde que ustedes se despiertan. Cuéntenos un poquito a qué hora, qué es la actividad que desarrollan. Bueno, nosotros acá nos levantamos, ahora nos estamos levantando a las 6:05, así. O sea, no hay horario fijo, por ahí a lo mejor nos levantamos más temprano a veces. Yo creo que el horario lo ponen acá los amiguitos, ¿no es cierto? Ya cuando encerramos las lecheras, ya tomamos mate y nos vamos a ordeñar, sacar la leche. Ajá. De allá venimos a darle la mamadera a los chivitos guachos. Exacto. Después de ahí ya se sigue por los pollitos, por los chanchos que hay que darle. Si usted se gira, acá tenemos uno que tiene hambre. Mire cómo está chupando el dedo. Eso es mal enseñado porque tiene la mamá. Quiere la mamá. Pero después tiene lo... Y así todo el día, por ahí... Bueno, es que sale al campo, él sale a caballo, a recorrer el campo. Está bien. Y yo por ahí en la época de parrillón, ahora por ejemplo ya descansé un poco. Está bien. Porque ya no hay casi chiva por parir. Si no, me falta uno y tengo que salir al campo a buscarlo por los caranchos que me los comen todos. Ajá, son peligrosos. Los dejan sin oreja, da lástima a veces cuando uno los encuentra vivos, cómo lo dejan los caranchos. Algunos ya no encuentran comida y a otros lo que no le falta la oreja, le falta un ojo, ¿qué es lo que no? Así que el carancho no es solo, aparte de ser rapilla, no solo se contenta con los restos, sino que ataca a los animalitos, ¿verdad? Ataca a los animalitos, los come. Sí. A los chanchos chiquitos igual los come. ¿Los chanchitos también? Sí. Lo lastiman todo, es que es una lástima de verlo. Ustedes dentro de su actividad, realmente la actividad básica es criar ganado que traen a pastorear a las islas, distintos, digamos... gente de aquí del pueblo de La Paz que tiene animales, tiene propiedad sobre la isla y ustedes se la cuidan y le cuidan los animales y así le dejan tener a ustedes también sus también animales, ¿verdad? Animalito de nosotros, sí. Perfecto. Así es. Como si ellos echan animales, hacienda de ellos, nomás los dueños de la isla, sí. Y nosotros la... así como ellos nos ayudan a nosotros para que nosotros podamos estar tranquilos con nuestros animales. Está bien. Nosotros también le damos una mano a ellos, vamos a decirle, le cuidamos la hacienda, sí. La verdad que es algo impagable. Nosotros siempre nos gusta, ya nos hemos hecho amigos, me puedo considerar, Paulina, amigo de ustedes. Sí, sí. Y realmente es un gusto venir aquí, cuando hacemos las excursiones de pesca, hacer un alto para venir a tomar unos mates con ustedes, porque eso nos lleva todo el día. Pero hoy quisimos hacer este paseo, que va a ser de toda la jornada. O sea, venimos a disfrutar un día entero con ellos. Así los queremos invitar, que compartan con nuestras vivencias. El grupo que me acompaña hoy es de lujo, hemos armado un grupo especial, una promesa que se fue generando a través de tantas peñas y cenas que hacemos con ex compañeros de escuela de mi promoción, la promoción 76 de la Escuela Industrial, Paulina. Y bueno, es como si fuera un viaje de egresados pospuesto esto. Y mire de qué forma, la verdad que es algo totalmente distinto, están todos mis compañeros muy, muy contentos. Y disfrutando, Hugo está pescando, hay varios que están pescando. Los vamos a ir mencionando. Hoy me acompañan Amado Diab, me acompaña José María Castaño, Jorge Giroma, que está también con su equipo de fotografía, que a él le gusta mucho, su filmación, haciendo todo lo referente también al programa y para él.
Hugo Pardellán, que es el gran pescador, está probando casualmente pesca con mosca, Walter Unamuno y Rodolfo Trepicio, todos azuleños con el afán de aventura, con el afán de disfrutar la naturaleza, al igual que yo. Y realmente es algo que, como consejo, se los puedo sugerir. Si alguna vez quieren juntarse amigos, es compañeros y venir para estos lugares, es realmente a los 50 años como estamos nosotros, pasaditos, es un verdadero viaje de promoción. Distinto, por supuesto. Paulina, vamos a cerrar la nota con el agradecimiento, por supuesto, por recibirnos como siempre. Y ante todo no me quiero despedir de esta nota sin hacer un homenaje simple. Porque cuando vinimos la primera vez a este lugar, hace ya unos cuantos añitos, ellos estaban en otra isla, también vinimos a hacer campamento, estuvimos en la ranchada, como le llaman aquí, durmiendo, saliendo a pescar de noche. Bueno, todas esas vivencias las estamos compartiendo de vuelta. Y lo vamos a hacer con un sentido homenaje hacia un ex miembro del equipo de viaje que hoy ya no está con nosotros. Lamentablemente una pérdida en un accidente de tránsito hace ya más de un año, que fue Germán Pardellán. Fue la primera vez que él vino a este lugar, fue la primera vez que debutó pescando dorado con su padre y realmente la pasamos bárbaro. Así que desde aquí, con el permiso de Hugo, por supuesto, su padre, le hacemos un homenaje a él, pescador por naturaleza, defendiendo la pesca y devolución. Y qué mejor que esto, con el río y con ustedes, que acá fue donde se sintió también. Sí. Así que bueno, perdón la emoción y seguimos paseando por el mundo dedicado a Germán Pardellán. Bueno, yo de mi parte, que lo conocí también, siento mucho lo que pasó y también estoy emocionado. Está bien. Sigan disfrutando con nosotros, amigos. Manos a la obra, dijo Paulina, y ya se puso a hacernos tortas fritas mientras esperamos el almuerzo. Y obviamente la picada, que en este caso la prepara nuestro guía Ezequiel, con un dorado que trajimos de la pescadería El Pacucito de la familia Brites, cortado en postas y frito en aceite y grasa. Una vez listo el dorado, a pasarlo por limón y a degustarlo. Permiso, ¿eh? 11 kilos. 11 kilos. ¿Cuándo lo faenaron? Anoche. ¿Ayer de tarde? Ayer de tarde. Sí. Estancia La Mercedes, pueblo mandariego del litoral. Porque para que se oree bien, se hace más pronto. Para que se oree y se hace más pronto, ¿vio? Porque está fresco y lata más para sal. Porque mientras que se oree en el fuego, ya lo carnea una tarde para el otro día de mañana, está bien oreado. Perfecto. Entonces con cualquier poquito de brasa es bastante. Esto es un lorito que le gusta el pescadito. Es una cosa de loco, la primera vez que veo una cosa así, porque por lo general comen, qué sé yo, cereal. No, este come pescado. ¿Cómo está el dorado del Pacucito? Espectacular. Bueno, acá lo tenemos, el tipo comiendo, sin parar. ¡Ay! Me volvió el dedo. También el dedo. Eso, le gusta el dedo también. Listo, hacemos uno con los chivitos.
¿Buscas servicio, calidad y buena atención? En Optilén encontrás todo lo que necesitas. Los modelos más exclusivos y novedosos del mercado. Evelyn Kosciuko, Oshira, Sofía Loren, Teresa Calandra, Uye. Anteojos recetados en el acto. El más amplio y variado stock en lentes de contacto. Audiología, venta y reparación. Optilén, su óptica. Optilén, visiblemente diferente. Hipólito Yrigoyen 569, Azul, Buenos Aires. En Azul hay un lugar ideal para el descanso, en contacto íntimo con la naturaleza. Al Amal, cabañas totalmente equipadas con ambientes amplios y confortables. Tómese un fin de semana para usted y los suyos y disfrute este emprendimiento familiar para recibir huéspedes. Sin reciclado no hay responsabilidad social. Toner Reciclado es trabajo argentino para 5.000 familias en todo el país. Y en Azul somos expertos en remanufactura de toner láser. Recicladora.com. Todos los insumos de computación en un solo lugar. Jaime Soler e Hijo, distribuidor mayorista de bebidas. Gaseosas Cunnington con sus sabores cola, lima, limón, pomelo, naranja y tónica. Gaseosas Córdoba y Neus en todos sus sabores. Aguas saborizadas Celier Favaloro, finamente gasificadas y sin gas. Agua mineral Celier Favaloro con bajo contenido de sodio en sus dos presentaciones. Jaime Soler e Hijo, una empresa de larga tradición familiar. Juan B. Justo 1435. La mejor leña, Madruzán. Carnicería Fernando, de Fernando Furio. Carnes de primera calidad. Milanesas, pollos, arrollados, todas las achuras. Y como siempre, sus tradicionales embutidos de elaboración propia. Carnicería Fernando, San Martín, esquina Leiría. Electrónica Álvarez, servicio y venta de autoestéreos, radios y minicomponentes, con el respaldo de nuestra larga trayectoria. Parlantes para auto y todo para el sonido profesional y DJs, iluminación, bafles, potencias, micrófonos, consolas, instrumentos. Amplia variedad de repuestos, controles remotos, auriculares y baterías. Para TV digital, nuevo decodificador y antenas. Y todo lo que necesite en electrónica. Productos AIMA, 100% argentinos. Una firma netamente familiar dedicada a la elaboración y distribución de productos a base de pollo, pescado y vegetales. Pruébelos. Pollos de campo AIMA, Alvear 0523, Azul. Jaime Soler e Hijo, distribuidor mayorista de bebidas. Vinos Toro, Nativo, Estancia Mendoza. Terma en todos sus sabores. Fernet 1882 y Lucera. Jugos para diluir suco y trijugo. Productos de licores argentinos para cócteles. Jaime Soler e Hijo, una empresa de larga tradición familiar. Juan B. Justo 1435. Digitalizado en Estudio María Eugenia Pucheu. Mira, Cristian, vamos a salir acá, vamos a mostrarle el sábalo, el sábalito, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta es la carnada natural del... Del Dorado. La carnada natural del Dorado. Sí. ¿Cómo es que la consiguieron? La conseguimos en un charco con un medio mundo que me ayudó acá Cristian. Sí, con la particularidad de que estamos en la isla, y bueno, los charcos que se forman desde cuando se retira el agua que inunda la isla, quedan esos charcos y ahí el pescado no le queda otra alternativa, pobre, se muere. Queda atrapado. Sí. Y bueno, y uno lo puede ir a sacar fácilmente y bueno, por lo menos lo podemos usar de carnada. Cristian ayer sacó 108 sabalitos y lo tiró a un charco mucho más grande porque se estaban muriendo todo en el barro. Claro. ¿No es cierto, Cristian? Sí. ¿Eh? Listo. A pescar, chicos. Nos vamos a pescar y ya le vamos a traer un buen dorado, ¿eh? ¿Traes la línea vos? Sí. ¡Oh, mirá lo que trae! Thank you.
Ahí está, ahí está. Clavalo, clavalo, clavalo. Clavalo fuerte, fuerte. Fuerte arriba, ahí está. Vamos, Rodo, Sí, cómo no, este es mi primer... ¿Ya estamos? Sí, sí. Es mi primer dorado en el Paraná. Por supuesto lo vamos a devolver. Lo vamos a devolver porque es un pequeño ejemplar. Un juvenil más o menos muy saludable, más o menos un año. Kilo y moneda, ¿verdad? Listo, a devolverlo. Fijémoslo bien. Eso, muy bien, Rodolfo. La Paz y los verdes de Entre Ríos representan la vida, y es la vida pensada para el pescador deportivo y su familia. Ríos anchos y caudalosos, otros sinuosos y angostos, lagunas interiores que desaguan transparentes en ellos, islas y un delta impresionante conforman un ambiente único para la pesca deportiva, con escenarios naturales bellísimos, fauna y flora autóctona más que abundante y por sobre todo riqueza íctica. La variedad de los pesqueros permite la práctica de todas las modalidades de pesca, trolling, spinning, bycast y la milenaria técnica de la mosca, que día a día gana nuevos adeptos. La pesca de dorados ofrece la máxima sensación, pero también existe la posibilidad de efectuar una atractiva pesca de surubíes y variada, pudiéndose lograr capturas de bogas, moncholos, mandubas, amarillos, patíes, palometas, rayas y chafalotes. El principal escenario lo conforma la Reserva Íctica Provincial Curuzú-Chalí, que con una superficie de 15.000 hectáreas, donde se pescan las especies más calificadas del río, es el reservorio más importante de la provincia de Entre Ríos, que ahora estamos disfrutando, a la manera de paseando por el mundo pescando. Ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. La biodiversidad es la variedad de toda forma de vida sobre la Tierra. Su pérdida afecta nuestra calidad de vida. Las áreas protegidas son vitales para su conservación. Parques nacionales. Universo de formas, tamaños y colores. Somos Greenpeace. En Flecha Bus trabajamos día a día, innovando y buscando nuevas alternativas que nos permitan brindar el mejor servicio. Operamos con una amplia cobertura nacional e internacional. Flecha Bus. ¿Cómo les va? Fíjense qué hermoso ejemplar de dorado, casi 8 kilos. Realmente es para compartir con ustedes en mis capítulos de Paseando por el Mundo Pescando. Podrán compartir hermosos peces como estos, el tigre del río, el dorado, y además unos escenarios naturales bellísimos, como en el que estamos, en el medio del Paraná. Cada tanto entonces los invito a compartir paseando por el mundo pescando. Y recuerden, usar la inteligencia para sacarlo, pero también para saber qué hacer con él. Hay que devolverlo.
está queriendo agarrar. Mírame a mí, ¿eh? ¿Sale todo? Sí, la cola menos la cabeza, pero después te la sigo. Bueno, ahí se va a ir, seguilo. Le regalo pastel. ¿Cómo te va esto? ¿Cómo es? Willy. Ok, ahora proa a La Paz. Emprendemos el regreso a Puerto Márquez. Lenta y parsimoniosamente vamos recorriendo el trayecto, admirando paisajes, con el sonido del noble motor Villa de Fondo, que despacito va empujando el bote y nos va llevando. Sacamos las últimas fotografías y vamos finalizando la excursión y el programa. Les recomiendo efectuarla alguna vez. Me despido con el siguiente videoclip, con los mejores recuerdos que van llenando nuestra memoria. Hermosas imágenes y vivencias en La Paz, Entre Ríos. Hasta el próximo programa. Seguimos paseando por el mundo. Vámonos.